Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Atención a la siguiente información que le estaremos dando a conocer a continuación, tomando en cuenta estas lluvias que se han estado registrando en gran parte del país. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Beni? Y es por ello que se ha puesto en vigencia el plan de apoyo y reestructuración de los anillos de circunvalación de la ciudad de Trinidad. Tenemos cada una de estas informaciones junto al gobernador Alex Ferriera, a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Muy buenos días, es un gusto que nos esté acompañando. Estamos en vivo para todo el país. Un saludo cordial, gracias Lorena, a través de Avia Yala, a todo el país y por supuesto desde acá, desde el departamento del Beni, también un cariño muy grande. Es importante que la población conozca cómo se está trabajando para poder evitar y prevenir posibles inundaciones, tomando en cuenta estas inclemencias del tiempo que se están viviendo. Bueno, precisamente la ciudad de Trinidad, como todos conocen, está protegida por una serie de anillos de circunvalación que nos resguardan del ingreso de las aguas desde los ríos hacia la ciudad. Esos anillos fueron construidos en años anteriores y también hubo un nuevo deflector que se construyó con ayuda de la Fuerza Binacional en esa época. Los anillos lamentablemente no se les hizo el mantenimiento respectivo de parte del municipio en anteriores gestiones, y por eso es de que las últimas lluvias, sobre todo las con mayor intensidad, las que cayeron en los días de fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, nos pusieron en alerta y con mucha preocupación. Y es así que la gobernación ha puesto a disposición toda nuestra maquinaria pesada que tenemos para coadyuvar el trabajo del municipio. Es un tema eminentemente municipal, pero estamos colaborándolo. Y también nosotros pedimos al presidente Evo que nos haya prestado la maquinaria del proyecto PACU, un proyecto que se tiene de piscicultura acá en el departamento que depende del Ministerio de Desarrollo Rural, y entonces ese proyecto nos ha reportado con su maquinaria a la gobernación y ya estamos trabajando. Los anillos están garantizados que van a proteger a la ciudad, inclusive se está dando un nivel de 1.20 m por encima del anillo principal de circunvalación a los otros anillos secundarios. Entonces nosotros queremos garantizar y darle calma, seguridad a la población sincaria de que estamos trabajando en conjunto para poder tener tranquila la población trinitaria. Exactamente, y es por ello que se está realizando esta limpieza para evitar, ¿no?, que continúen registrándose o que puedan registrarse estas posibles inundaciones. Sin embargo, importante destacar que usted personalmente ha realizado la inspección al área de la zona 13 de abril. Efectivamente, el día de ayer hemos estado en el área 13 de abril, es donde la alcaldía asignó un banco de tierra, es decir, de donde sacamos tierra, y con las volquetas nuestras estamos llevando hacia los anillos. Un sector nos han asignado solamente para que trabajemos como gobernación, otro sector trabaja el municipio, y en ambos trabajos nosotros estamos llevando la tierra para que con maquinaria ya se pueda levantar el nivel de los anillos, hacerle el mantenimiento, garantizar que no haya filtraciones. Entonces, en persona hemos hecho ese trabajo y también nos ha instruido el presidente Evo que estemos en los barrios garantizando a la gente que en ningún momento vamos a aflojar la guardia y vamos a dejar desamparada a la población ciudad. Pero es bueno también decir de que todo está controlado. Afortunadamente los niveles han bajado, han aflojado las lluvias, aunque hay pronóstico de lluvia, pero hay todos los mecanismos están activados, como que también se están haciendo la limpieza de los canales de drenaje, que es algo que se arrastra también de falta de planificación de anteriores gestiones municipales, que definitivamente la ciudad de Trinidad, nuestra capital, ha estado muy abandonada, y ahora estas son las consecuencias. Por eso es que en anteriores lluvias muchas casas de Trinidad, casas que nunca se inundaban, han sufrido que se han inundado, se han llenado de agua dentro de las casas, porque no, los drenajes de la ciudad están tapados, no se hicieron mantenimiento, y ahí también estamos reportando, estamos ayudando al municipio. Y lo más importante es que están trabajando de manera ardua, además con maquinaria pesada, e incluso usted se está trasladando hasta cada uno de estos barrios para poder verificar y también que realicen esta limpieza correspondiente. Quiero agradecerle, gobernador, por habernos acompañado estos minutos y también brindar esta tranquilidad a toda la población y que ellos conozcan de qué manera se está trabajando para poder prevenir estas posibles inundaciones. Muchísimas gracias.
Agradecido soy yo y aprovecho la oportunidad para agradecer y felicitar a todo el personal que está trabajando en doble turno. Trabajamos las 24 horas del día para poder hacerlo muy rápido y garantizar la seguridad de la población. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo desde Trinidad para todo Bolivia. Muchas gracias, gobernador.